Vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos, esté con ustedes. Y con su espíritu. Nuestro Señor Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando Él mismo, palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos. Así alejó la antigua maldición del pecado y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. En efecto, el hombre, realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo, desarrollando con su inteligencia y habilidad la obra de la creación, ejercitando la caridad, y se hace capaz de ayudar a los que son más pobres que él, y asociándose a Cristo Redentor, se perfecciona en el amor. Bendigamos pues a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre esta farmacia y todos los que desempeñen sus tareas en este lugar. Vamos a decir: guía, Señor, las obras de nuestras manos. Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que nos has dado la ley del trabajo, para que con nuestra inteligencia y nuestros brazos nos dediquemos con empeño a la perfección de las cosas creadas. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que quisiste que tu Hijo hecho hombre por nosotros trabajara como humilde artesano, y que has hecho que, Señor, que has hecho que en Cristo nos fuera llevadero el yugo y la carga ligera de nuestro trabajo. Bendito sea, Señor. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Bendito sea, Señor, que en tu providencia nos exiges que procuremos hacer nuestro trabajo con la máxima perfección. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. Oremos. Oh Dios, que en el designio de tu providencia aceptaste bondadosamente perfeccionar con tus bendiciones todas las actividades de los hombres, tanto las corporales como las intelectuales, te pedimos por todos los que en este lugar trabajan, por los medicamentos, por los remedios que puedan ayudar a la humanidad. Dios Padre Providentísimo, que pusiste en mano la obra de la tierra y sus productos para que contribuyeran con su trabajo, a que los bienes crearan y a todos aquellos que trabajan y usen este local, que observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, puedan alegrarse de contribuir al bien común, al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta agua que nos recuerda nuestro bautismo nos santifique y nos purifique, y expulse todo sentimiento malo, toda mala vibra, todo mal espíritu que pueda apoderarse de él, y no permita que se apodere de este lugar. Bendice estas imágenes. Padre, Dios, Santo, y bendice a estos hijos tuyos. Gracias, Padre. Bien, amigos, pues bueno, nos encontramos en la inauguración de esta farmacia, justo a un costado del Centro de Especialidades, aquí en Saguayo, Michoacán, invitándote pues a que nos ayudes a compartir una amplia cantidad de medicina. Y bueno, aquí acompañando al Padre en la bendición. Y vamos también a los consultorios. Ya han llegado. Está a un costado enfrente, a la entrada de Saguayo, a un costado donde era la Volkswagen, a un costado de la Central Médica de Especialidades. Aquí está esta farmacia de similares.
donde te podrán estar atendiendo también. Así que hoy con esta bendición, pues queda así ya inaugurada y bendecida este lugar. Una farmacia más, un lugar donde puedes ser atendido, y desde luego los precios del doctor Sim. Hace la oración el padre y da la bendición. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Padre los bendiga, que Él haga brillar su rostro sobre ustedes, les muestre su misericordia y les dé su paz. Que Cristo Jesús esté siempre a su lado para acompañarlos. Él va delante de ustedes para guiarlos, atrás de ustedes para defenderlos. Él guarde su cuerpo y salve su alma. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pues échenle ganas. Amén. Bien, pues bueno, ya está, con esta bendición queda inaugurado este lugar. Es donde estaba, donde durante mucho tiempo estuvo un muy famoso arreglador de chapas y vidrios. A un costado del hospital, precisamente, no tienes pierde. Aquí está Farmacias Similares, hoy ya abierto, ya con esta apertura. Esa apertura ya, así que pues bueno, saludos a todos con esta participación hoy y la bendición hasta tu hogar. Te mandamos un cordial saludo. Y bueno, vamos a preguntarle los horarios y qué servicios vamos a tener aquí en esta farmacia similar. Hay servicio de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y los domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Muy bien, ¿qué van a poder encontrar nuestros amigos aquí? Lo que son medicamentos de especialidad, multivitamínicos, ofertas al 3x2 de martes a domingo, y también contamos con consulta médica. Este mes y el siguiente mes la consulta médica es totalmente gratis para que vengan y pues si tienen algún tipo de problema, ya sea, es médico general. Muy así bien. Que tenemos consultas de médico general. Bueno, y aquí está cerquito el de especialidades, así que cualquier medicamento que, ya que si vienen con un médico del hospital de especialidades y les encargan cualquier tipo de medicamento, aquí lo van a poder encontrar aquí con nosotros a un mejor precio. Muy bien. Pues bueno, vamos a presenciar ahora la inauguración. Vamos a ver ya después de la bendición, ahora sí la parte de la inauguración oficial de esta farmacia similar, hoy aquí a un costado del hospital, para que pues cuentes con ese servicio, de alguna manera puedas venir y puedas recibir también tu medicamento a diferente precio. Estamos transmitiendo completamente en vivo hoy desde las farmacias similares, esta inauguración de la farmacia similar. Vamos a ver quién va a ser el que va a cortar el listón. Vamos a esperar a ver quién, ya con el ambiente de fiesta, claro, de fiesta de la apertura de esta nueva sucursal. Ya su arreglo, ya sus florecitas y desde luego la virgencita. Y bueno, la señora ya comprando sus primeros productos ahí, la primer cliente que llega. Y bueno, vamos a ver esta parte del cortón, de cortar el listón. Creo que nos vamos a ir para adentro porque todos van a cortarlo de afuera, entonces nosotros lo agarramos de adentro. Así que con este ambiente de fiesta, ya con, vamos a
a documentarte la parte de inauguración de este lugar, de esta farmacia similar, acomodando ya las flores para la Virgen, esta Virgen que hace unos momentos, hace unos instantes, han sido bendecidos estos cuadros. También vemos al médico. Así que, pues bueno, vamos a esperar nada más unos segunditos más para poder documentarte la inauguración. Y pues bueno, ahora sí que, pues todo listo. Vamos a esperar las tijeras. Están esperando salir todo el personal. Y bueno, más trabajo, más fuentes de empleo para Sahuayo. Siempre es una bendición tener la apertura de nuevos negocios. Así que desearles mucho éxito. Ayúdame a compartir, porque siempre, pues bueno, son fuentes de empleo, son trabajos, son esas oportunidades para seguir desarrollándose en Sahuayo. Así que, pues te invitamos a compartir para que de alguna manera puedas nuestros amigos encontrar esta farmacia de similares y que pueda estar trabajando muchos años. Tengo muchos amigos ya aquí, tengo mi buen carnal, el carnalito por allá trabajando también en farmacias similares en la zona centro. Y pues bueno, unos momentitos más para la inauguración de esta sucursal nueva de farmacias similares con el personal completo el día de hoy. Así que pues vamos a... Sí. Bueno, está poniendo de acuerdo si van a ser de afuera para adentro, de adentro para afuera, pero bueno, ya ahí terminando de arreglar la mercancía, de acomodar el moño y de darle, ahora sí que darle esa apertura hoy aquí a farmacias similares con este ambiente de fiesta, todo el mundo trabajando, todo el mundo queriendo hacer esta inauguración. Y pues bueno, listo para llevarse a cabo la inauguración. Y ya vamos a ver el corte de listón a la cuenta de 3, todos juntos, todos los encargados. 1, 2, 3. Bueno, ya está el corte de listón y queda con esto formalmente inaugurada ya esta sucursal de farmacias similares, donde pues bueno, puedes venir también. Estamos ubicados antes del primer puente, déjame quitarme ya acá a la distancia el cubrebocas. Estamos ubicados en el primer puente, a un lado del laboratorio RAM de la Central Médica. Aquí está la sucursal de farmacias similares, la foto oficial, mira, la foto oficial de este momento tan importante. Y ojalá tengan mucha, bueno, a medida de las posibilidades, ojalá la gente que necesite pues venga también a buscar esa medicina. Ojalá no sean muchos, eso significaría que estamos bien, que estamos en un momento de todo mundo sano, ese es el deseo. Pero si en un momento dado requieres, pues bueno, ya tienes esa posibilidad de dónde venir aquí a farmacias similares. Así que pues ven y aprovecha, hay regalos, hay varias cuestiones que se están regalando, que se van a rifar, que van a hacer. Vamos a preguntar si van a hacer rifas, si van a hacer qué va a ser. Y bueno, vamos a preguntar, va a haber algunos regalos por inauguración. ¿Qué va a haber de regalos? ¿Y qué ocupan? ¿Cómo participan? La compra de 100 pesos en adelante participan en la rifa. Ok, bueno, muy bien. Pues bueno, ya lo escuchaste, en la compra de 100 pesos participas ahí en la rifa y te llevas tus regalitos. Así que saludos a todos hoy, de manera especial en esta apertura de farmacias similares. Recuerda, ayúdame a compartir, comparte para que todos nuestros amigos se enteren y puedas estar comprando tu medicina en farmacias similares, aquí a un costado del hospital de la Central Médica de Especialidades, justo a un costado del laboratorio RAM, antes de entrar al puente amarillo, aquí la vas a encontrar. Y bueno, viene el pastel,
Viene el pastel, bueno, ahora sí que están de manteles largos y con todo. Ahí viene el pastel también, vamos a documentar también esta parte. Bendición, la inauguración y el pastelito del doctor Simi también hoy. Están haciendo espacio para que puedas llevar también una rebanadita de pastel, nuestros amigos que nos están viendo ahí en las redes sociales. Así que, pues bueno, saludos a todos. Todo listo para este pastelito. Mira, el doctor Simi, bien contento que está el doctor hoy en esta inauguración. Así que, pues vamos a pedirte que nos ayudes a compartir para llegar todavía a más amigos, que se enteren que ya está esta farmacia lista. Y desde luego los empleos que se generan en Zaguayo, siempre lo he dicho, una ciudad muy, muy, muy echada para adelante, muy emprendedora. Y pues no es para menos, así que pues hoy ya con esta bendición y con el, ¿cómo se llama? La imagen de Jesús en esta parte en el quirófano que guía las manos de los doctores. Así que pues esperemos siempre las guíe. Y hoy si tienes algún problema de salud, pues pronto, pronto estés mejor. Y con este ambiente de fiesta hoy desde aquí, desde el doctor Simi. Vamos a ver, ahí están los regalos también que te vas a llevar. Así que, pues echándole ganas hoy, trabajando todo el mundo para esta parte de lo que viene siendo la inauguración. Desde Zaguayo, Michoacano, con esta inauguración y bueno, con el pastelito del doctor Simi. Y ya todos listos con este ambiente de fiesta, con este ambiente de fiesta ya para poderte atender. Así que hoy nueva inauguración de esta farmacia en Zaguayo, doctor Simi. Y bueno, a un costado del Centro Médico de Especialidades, de esta Central Médica de Especialidades, el doctor Simi llega aquí a Zaguayo. Así que te seguimos invitando a que compartas y que te vengas también a una rebanadita de pastel. Así que saludos a todos hoy con este ambiente de fiesta muy al estilo de Zaguayo, Michoacán, que cómo se extrañan esas fiestas. Pero bueno, estamos listos también para llevarte. Estamos esperando nada más el cuchillo, que falta el cuchillo para poder partir el pastel. Ahí viene ya el cuchillo o un bisturí, no sé qué van a sacar, si un bisturí o un cuchillo, pero bueno, este pastelito también le van a dar matarile y lerón. Así que saludos a todos hoy en esta inauguración de esta farmacia similar. A un costadito de la Central Médica. Está rico el calorcito, pero bueno, está a la entrada, justamente a la entrada de Zaguayo. Si vienes acá de Jiquilpan, de esta zona, aquí vas a encontrar esta farmacia similares. Así que pues ya empiezan a llegar los clientes y bueno, no sé si vayan a partir el pastel o se vayan a esperar un poquito, pero bueno, esta es la parte ya de estar pues con un nuevo negocio, una sucursal más. Así que pues vente el día que ocupes alguna medicina o algo, pues algún regalito, algún detallito te van a dar. Así que inauguración hoy de farmacias similares aquí a un costado del Central Médica, por esta zona que las farmacias, pues bueno, no había mucha farmacia, así que pues un buen emprendimiento. Hay más locales y bueno, ya el doctor Simi allá, mira la sonrisa del doctor Simi hoy aquí en Zaguayo, Michoacán. Así que estamos esperando a ver si van a partir el pastel, si no, para terminar esta transmisión. Gracias por esas 200 estrellas que nos han mandado. Sobre todo son bendiciones para nosotros, pero también las compartimos contigo, compartir que esta parte de que haya más empleo en Zaguayo, eso es formidable, eso es lo más que podemos celebrar. Así que hoy desearte pues mucho, mucho éxito al doctor Simi en Zaguayo. Le ha ido bien, no creo que le haya ido nada mal. Tenemos amigos ahí que ya tienen bastante tiempo trabajando, así que pues hoy desde Zaguayo, Michoacán, mostrándote esta apertura del doctor Simi, una sucursal más aquí en Zaguayo, Michoacán. Así que pues a un costado del Central Médica, aquí estamos mostrándote esta apertura de esta nueva sucursal. Mira, la señora ya llegó, ya compró y ya le regalaron. Así que
Vamos a esperar que de alguna manera a ver si van a partir el pastel. Déjame preguntar. Y si no, pues bueno, para terminar ya la transmisión aquí. Bueno, pues ahí está. Van a partir el pastel. Y bueno, con este ambiente de fiesta, con estas canciones, ya me quiero poner a bailar yo también aquí. Pues bueno, se extrañan los tlahualiles. Este año al parecer todavía no va a haber. Vamos a ver qué va a pasar con esto de que, pues, al parecer ya estaríamos, yo creo que para esos meses, la gran mayoría vacunados. Ahorita se siguen vacunando los de 50 y más, hoy todavía. Así que aprovecha. Estamos al pendiente y sí, ¿no? Vamos a esperar un momentito más para documentarte la partida del pastel y con esto terminar este video hoy, deseándoles mucho éxito a esta nueva sucursal del Dr. Simi aquí en Zaguayo, a un costado del Central Médica. Así que si ocupas algo, vente, porque hay buenos regalos que te vas a poder llevar. Así que ahí viene ya ahora sí el cuchillo. Este bisturí. Bueno, y ahí viene. No se ponen de acuerdo quién lo parte, quién lo mata. ¿Quién va a matar al doctor Simi hoy? ¿Quién le va a hacer esa cirugía corazón abierto? Ahí viene. Ahí está la captura de pantalla. Y ahí está ya la partida de pastel. Así que, pues saludos a todos. Saludos a todos, hoy con esta parte les dejamos con este pedacito de pastel del Dr. Simi, con la calcomanía oficial de Farmacias Similares, y ahí va la primera rebanada. Así que pues felicidades a todos, ojalá dure muchos años. Gracias, nos hacen favor de compartir con todos ustedes este primer pedacito de pastel. Así que con esto terminamos hoy desde Zaguayo, Michoacán, con esta apertura de esta nueva farmacia y desde luego la zona de consultorios, donde también podrás ser atendido el médico general. Así que vente, si tú requieres algo, ya estás enterado. Hoy, farmacia del Dr. Simi con consultorio a un costado del Central Médica, para que veas y bueno, mira, te lleves tu pedacito de pastel. Saludos a todos, hoy desde Zaguayo, Michoacán, tu amigo y servidor Carlos Flores. Gracias. Este pastelito es para ustedes, ahí que me ven en las redes sociales. ¡Vámonos! ¡Hasta la próxima!